Bueno, pues como son las 7, vamos a empezar. Y empezamos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa. Tenemos esta tarde con nosotros a Enrique Bocanegra, que como habéis leído en su presentación, él está licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y tiene un máster en Dirección de la Empresa Audiovisual por la Universidad Carlos III. Tiene una trayectoria laboral como periodista en medios como la Agencia de Noticias de México, Antena 3 Televisión, y ha colaborado en el diario El País para temas de cultura, historia y patrimonio. Tiene una experiencia de más de 20 años como gestor cultural en instituciones como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Academia Española de Cine y en la actualidad desde la Fundación Casa Natal de Velázquez. Ha ganado la 29ª edición del Premio Comillas de Biografía e Historia con su obra Un espía en la trinchera y hoy nos presenta su primera novela histórica, El ataque a la española, que ha sido publicada en este año 2024 por la editorial Edasa. De este libro, del ataque a la española, nos va a hablar en el marco de la piratería. Como dice, es un fenómeno histórico cuyo conocimiento nos ha llegado muy contaminado por el éxito del cine de Hollywood. Sin embargo, este fenómeno es muy real y estuvo a punto de colapsar los dominios españoles del nuevo mundo a mediados del siglo XVI. A partir de un caso real, como es el ataque pirata de Francis Drake a Santo Domingo en 1586, vamos a analizar el impacto de esta actividad tal y como aparece reflejado en las crónicas de la época. Enrique va a tener una conferencia de unos 45 o 50 minutos. Durante ese tiempo voy a pedir a todo el mundo que mantenga micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Al final de la conferencia, podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat, que yo se las leeré a Enrique. Así que, bueno, vamos a compartir pantalla, que en esta ocasión lo hago yo, pero lo hacen después la controlan diferido Enrique. Pues ya está, todo tuyo, Enrique. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Teresa su generosa presentación y agradecer a España Nostra que me dé la oportunidad de participar en esta charla y a todos ustedes que están asistiendo. Pido disculpas de antemano porque estoy un poco acatarrado, estoy emitiendo desde Sevilla y andamos aquí con el tiempo un poco loco. Pero bueno, la verdad es que me apetecía mucho tener este encuentro con todos vosotros. Hace un mes, un socio de Hispania Nostra, José María González, amigo y maestro, tengo un gran aprecio, hizo una charla dedicada también a la piratería. Yo voy a enlazar un poco con lo que fue su charla, que recomiendo muchísimo verla, está en YouTube. Y voy a contar pues otros asuntos paralelos un poco a los que él abundó en su conferencia. La piratería es un fenómeno que existe desde que empieza la navegación, primero en los grandes ríos, en el Tigris y el Éufrates, y después pues ya en el mar, y ha existido desde tiempos inmemoriales en todas las partes del mundo y sigue hasta la actualidad, como es sabido. En lugares como Asia o en las costas de Somalia, hace poco pues se practicaba la piratería con mucha, en fin, con grandes beneficios, ¿no? Sin embargo, es la piratería en un lugar concreto y en un periodo histórico muy delimitado la que realmente ha cautivado la imaginación del imaginario colectivo, ¿no? Y es la piratería que se ejerce en el Caribe, en concreto entre comienzos del siglo XVI y comienzos a mediados del siglo XVIII. Y vamos a ver un poco también por qué es este fenómeno en ese momento y en ese lugar concreto el que ha cautivado la imaginación colectiva, ¿no? Bueno, todo comienza, como es sabido, con este señor, Cristóbal Colón. Como es sabido, pues él protagoniza el descubrimiento en un primer viaje que es muy breve. Él toca zarpa de España, de Palos, en agosto del 1492, y el 12 de octubre ya está llegando a algunas de las islas de las Bahamas, nunca se ha sabido exactamente a cuál, y durante 3 meses, pues recorre las Bahamas, el oriente de la isla de Cuba y el norte de lo que es la isla española, lo que hoy es República Dominicana de Haití, e inmediatamente regresa a la península. El 12 de octubre está, como digo, tiene el primer contacto y en enero de 1493 ya está devuelto en la península. En marzo de aquel año está con los Reyes Católicos y apenas 6 meses después
En solo 6 meses, en septiembre de 1493, ya ha puesto en marcha un segundo viaje en el que participa unos 17 barcos y unos 1.200 pobladores. Porque es un viaje ya para poblar, es un viaje ya para fundar ciudades y a fundar un establecimiento permanente. Este segundo viaje va a ser el más largo, va a durar unos 3 años. En 1496, sobre junio, regresa. Y en 1498 emprende el tercer viaje. Y ese tercer viaje, a ver si puedo pasar la siguiente lámina. Un momentito. En ese tercer viaje, sí, él ya sufre, tiene que hacer frente al ataque de una flota de corsarios franceses. Él está en Sanlúcar de Barrameda el 28 de mayo de 1498 y recibe un mensaje urgente del duque de Medinaceli, avisándole de que una flota de corsarios franceses le está esperando a la altura del Cabo de San Vicente, que era el lugar por donde él solía, por donde él pasaba antes de entrar en mar abierto, ¿no? Entonces, inmediatamente, apenas 2 días después, zarpa con su flota y en vez de ir por el Cabo de San Vicente, emprende la ruta hacia las Islas Madeira, de ahí a las Islas Canarias. Y llegando a Tenerife es alcanzado por esa flota de corsarios franceses y hay un enfrentamiento. Es decir, en ese tercer viaje de Cristóbal Colón ya hay que pelear contra piratas franceses para poder llegar a América. Y prácticamente desde entonces, desde ese tercer viaje de Colón, a partir de ese momento ya la amenaza pirata corsaria va a ser permanente en todos los viajes que los españoles emprendan al Nuevo Mundo. Sin embargo, este tercer viaje además es importante porque en este viaje es cuando realmente se tiene por primera vez contacto con el continente americano. En los dos primeros viajes solamente se ha conocido lo que son las islas, Bahamas, Cuba, la isla Santo Domingo, etcétera, ¿no? A partir de ese momento, porque estamos hablando de que en unos 10 años, de 1492 a 1502, Cristóbal Colón hace esos cuatro famosos viajes al Nuevo Mundo, pero hay muchos más viajes en medio de esos viajes de Cristóbal Colón por parte de otros marinos menos conocidos, ¿no? Y todos ellos a partir de ese momento se van a encontrar con que en esa zona que está entre la península y las Islas Canarias se van a encontrar permanentemente con la amenaza de piratas franceses. Es curioso porque sobre todo la amenaza era sobre todo en los viajes de ida, no tanto en los viajes de vuelta, por un motivo, porque quizás poco conocido, pero durante los primeros 20-30 años de la expansión española en América, realmente la empresa americana fue bastante deficitaria. No hay un gran rendimiento. Había un poco de oro en la isla Santo Domingo, en la Española, se encuentran algunas perlas en lo que es la isla Margarita, empieza a haber algo de azúcar, se empieza a producir azúcar, pero realmente tampoco hay un gran rendimiento de estas nuevas posesiones de la monarquía hispánica al otro lado del Nuevo Mundo. De hecho, muchos de los pequeños mercaderes españoles, pequeños artesanos que empiezan a viajar con la flota de Nicolás de Obando y otras que van llegando a la isla española se arruinan, realmente tienen problemas económicos importantes. Y es curioso porque el primer acto de piratería en el Caribe no lo va a realizar un pirata francés, ni un pirata inglés, ni un pirata holandés, como ocurrirá más adelante, sino que van a ser precisamente un grupo de españoles que viven, a ver si puedo pasar a la siguiente lámina, en la isla Santo Domingo. Esta es Santo Domingo, el primer asiento permanente español del Nuevo Mundo. Se funda primero una ciudad, la Isabela, al norte de la isla española, que no llega a ser ciudad, es un pequeño asentamiento donde no se prospera, apenas están allí 2 años. Inmediatamente empiezan a recorrer la isla buscando otro lugar donde instalarse y rápidamente encuentran este lugar que se encuentra en la desembocadura de este río, el río Zama. Es un lugar amable donde instalarse
y aquí fundan la primera ciudad permanente del Nuevo Mundo y que además va a ser muy importante porque va a servir de reflejo a todas las docenas de ciudades que en las décadas posteriores se van a fundar. De eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, en esta ciudad, en 1509, había un señor, se llamaba Bernardino Talavera, que tenía una pequeña encomienda, cultivaba azúcar, pero estaba arruinado, y en un momento de desesperación se junta con otros pequeños artesanos, pequeños agricultores, pequeños comerciantes que también estaban ahogados por las deudas. Secuestran un barco genovés que había llegado hacía poco, que estaba atracado aquí en la desembocadura del río Zama, y se marchan con ese barco por el Caribe, pues para asaltar otros lugares y obtener beneficio. Ese va a ser el primer acto de piratería en el Caribe del cual tenemos noticia, el de Bernardino Talavera. Bernardino de Talavera viaja hasta el Golfo de Urabá, que había allí uno de los primeros conquistadores, se llamaba Alonso de Ojeda. El Golfo de Urabá está digamos, entre Panamá y Colombia, pensando que este hombre allí pues habría encontrado oro, habría encontrado especias y quedarse con ese capital, pero no solo no lo encuentra, sino que se encuentra Alonso de Ojeda en una situación totalmente desesperada, sin alimentos, rodeado de indios hostiles, con una herida muy grave en la pierna y deseando salir de aquel lugar como fuese. Alonso Ojeda embarca con Bernardino de Talavera y Bernardino de Talavera lo secuestra con la idea de pedir un rescate. Navega hasta la isla de Cuba, que en aquella época, estamos hablando del año 1510, todavía era una isla desconocida. Cuba no se va a conquistar hasta 1512, 1513, naufragan y finalmente pues van a ser encontrados por dos barcos que habían salido de Santo Domingo buscando capturar pues a este hombre. El Bernardino de Talavera pues será capturado y será, junto con sus secuaces, pues será ahorcado en la Plaza Mayor de Santo Domingo pues en ese año 1510. Y ese es el primer acto de piratería en el Caribe, que como digo, lo emprende, no son piratas franceses ni ingleses, sino serán españoles desesperados por las deudas acumuladas. Esta es la ciudad de Santo Domingo, justo aquí en el centro, donde se encuentra la catedral. Allí había y hay actualmente una plaza, la Plaza de Armas, y ahí es donde estos hombres pues, fueron ejecutados. Entonces, estamos en esa situación, se está empezando a dominar el Caribe poco a poco, con mucha dificultad, pero bueno, ya en 1510 ya la isla de Santo Domingo está totalmente bajo el dominio español, 1512-1513 se salta a la isla de Cuba, en lo que es tierra firme, sobre todo en la zona de Panamá. Ya ha llegado Núñez de Balboa y ha descubierto la Mar del Sur, el Pacífico, pero todavía los piratas que se están moviendo en esa zona que estaba indicando entre la península de las Canarias no han saltado, no han cruzado el océano y tampoco le han visto un rendimiento hacerlo. Pero en la década de 1520 va a ocurrir algo que va a cambiar totalmente la percepción de lo que se está haciendo en América. A ver si puedo pasar. Y lo que ocurre es lo siguiente. En 1518, de Santiago de Cuba, zarpa una expedición de unos 500-600 hombres dirigida por un señor que se llama Hernán Cortés. Y en menos de 3 años, esta expedición va a conquistar un imperio formidable del cual no se tenía noticias en el momento en el que ellos zarpan. En lo que hoy es México, ¿no? Van a adquirir un tesoro extraordinario y Hernán Cortés manda inmediatamente, estamos hablando de que la conquista de México concluye lo que es la caída de Tenochtitlán, lo que es su capital, tiene lugar el 13 de agosto de 1521, y pocos meses después Hernán Cortés va a mandar a uno de sus capitanes, Alonso de Ávila, lo va a mandar de vuelta a España
con tres barcos, y en esos barcos iban lo que se conoce como el quinto del rey, es decir, la parte del caudal que ellos han conseguido que le corresponde en este caso, al emperador Carlos, ¿no? Hay también un motivo muy importante por parte de Hernán Cortés, porque digamos que la legalidad de la conquista de México por parte de Hernán Cortés, el adelantado era un señor que se llamaba Diego Velázquez. Hernán Cortés, de alguna forma, se amotina a la autoridad de Diego Velázquez y conquista México básicamente por su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, la legalidad de su conquista podía ser cuestionada y él tenía mucho interés en mandar un gran caudal al emperador y a la corte cuanto antes para que no se pudiera cuestionar sus acciones, ¿no? El tesoro que iba en esos tres barcos, parece que era absolutamente fastuoso. Solamente en oro, se calcula que había unos 10.000 kilos de oro, que es una cantidad absolutamente extraordinaria. Aparte había plata, aparte había joyas preciosas, o sea, es una cantidad absolutamente enorme. Y esos tres barcos zarpan de lo que hoy es Veracruz, de San Juan de Ulúa, llegan hasta las Azores, y justo cuando llegan a las Azores son atacados por una flota de corsarios franceses, y de esos tres barcos, dos son capturados y llevados a Francia, en concreto a una ciudad que vamos a ver a continuación, que se llamaba Dieppe, en la Normandía francesa. Esta es una foto actual de Dieppe, pero bueno, era uno de los puertos más importantes y se va a convertir en uno de los principales puertos es ya uno de los principales puertos pirata franceses. El capitán que captura este tesoro de Moctezuma, que Cortés mandaba a Carlos V, se llamaba John Fleury. Pero realmente la persona importante aquí era el armador de esa flota, el dueño de los barcos, que era un armador francés, se llamaba John Angot, que tenía vínculo directo con el rey de Francia, Francisco I, gran rival de Carlos V, como todos sabemos. John Angot coge el tesoro, se lo lleva al castillo de Fontainebleau, que era donde solía alojarse Francisco I, y enseña a la corte ese tesoro fastuoso que han capturado en las Azores. Y a partir de ahí cambia totalmente la dinámica de lo que es la piratería. Si durante esos primeros 20-30 años estamos hablando de una piratería que no se alejaba de lo que eran las costas de Europa, que básicamente transitaba entre la península de las Islas Canarias y un poco las Azores, o la isla de Madeira, y se limitaba a atacar los barcos que iban a América. A partir de ahora, el objetivo va a ser precisamente, pues, cruzar el océano para llegar hasta ese nuevo mundo, que hasta ese momento nadie había visitado, porque además tenían prohibido su acceso. Los barcos que no pertenecían a la monarquía hispánica solamente podían llegar hasta las Canarias. ¿En qué momento llega el primer barco pirata al Caribe? Realmente no lo sabemos, pero ya tenemos constancia de avistamientos a partir de 1526. En 1526, la expedición de. La expedición de García y Jofré de Loaysa, que iba a las Molucas, una expedición en la cual perderá la vida Sebastián Elcano, por ejemplo. Uno de los galeones, el galeón San Gabriel, sufre el ataque de tres barcos piratas prácticamente delante de las costas de Brasil. Es decir, ya estaban, en 1526, ya estaban llegando hasta las costas de Brasil. Seguramente ya en 1523-1524, pues ya piratas franceses se atrevieron a cruzar el océano y ya internarse en lo que es el Caribe. Antes de seguir hablando de la amenaza pirata de todo lo que fueron el acoso pirata en el Caribe, quiero hablar un poquito más de este hombre, de John Angot. John Angot, como comentaba, pues era de esta ciudad, Dieppe,
que se va a convertir en un gran enclave pirata. A ver si le puedo echar hacia atrás. Dieppe es una ciudad que a finales del siglo XVII, en 1694, fue bombardeada durante 3 días por una flota inglesa y quedó totalmente arrasada. Por lo cual, los archivos que pudo haber, que tuvo que haber en la localidad, se han perdido completamente, y eso nos ha impedido tener un mayor conocimiento de lo que eran las actividades de estas personas. Lo que sí nos ha llegado, que voy a enseñar a continuación, es una casa. Esta casa se conoce como, está a unos 5 kilómetros de Dieppe, y es una casa que se construyó Jonan Go con los beneficios de las actividades de sus barcos piratas, y que nos muestra una idea del capital que llegaron a acumular. Esta casa es propiedad privada. Yo tuve suerte de entrar, pues, por una serie de casualidades. Cuando yo lo visité fue el año 2020, era en plena pandemia, estaba cerrado. A mí me dejaron entrar. Creo que se permite el acceso una vez al mes, pero la familia que lo posee, pues, realmente no está muy interesado en. Tiene la obligación de abrirlo una vez al mes, pero tampoco está muy interesado en difundirlo. Pero es una casa muy interesante de visitar. Aquí podemos ver este balcón, pues, de clara influencia italiana. Pero yo lo que quiero llamar la atención es sobre este edificio que está aquí en medio del patio, porque aquí lo vamos a ver mejor. Este edificio es un palomar. Es uno de los palomares más grandes de Francia. Tenía capacidad para unas 3.000 palomas. ¿Y por qué Jonangó tenía un palomar en el centro, tan importante en el centro de su casa? Porque eran palomas mensajeras. Él tenía barcos repartidos por todos los puertos importantes de Francia. Tenía flotas en La Rochelle, en Le Havre, por supuesto en Dieppe y en otros sitios, y más al norte, en todo lo que era la ruta hanseática. Sabéis que las palomas pueden llegar a recorrer hasta 1.000 kilómetros en pocos días. Y entonces él estaba constantemente recibiendo información de los puertos y mandando información de vuelta. Es decir, si llegaba un barco por ejemplo, a Le Havre y le contaba de que habían avistado una flota española que estaba por ejemplo, a la altura de las Azoras, él inmediatamente mandaba una paloma mensajera a unos barcos que tenía, por ejemplo, en La Rochelle, e inmediatamente esos barcos se ponían en marcha para atacar. Por esto, contaros un poco el sistema de comunicación tan eficaz que tenía, pues, esta industria de la piratería, que se había formado en Francia, atacando, pues, a los intereses españoles. Para cerrar un poco la historia de Jonango, primero, si queréis, acabo la de John Fleury, que fue el capitán que conquistó, que capturó la flota con el tesoro de Moctezuma. Él siguió durante 5 años más, después del éxito de esa captura del tesoro de Moctezuma, atacando los barcos españoles en la zona de las Canarias. Y en 1527, una pequeña flota vizcaína le avista, le ataca y le captura. Él fue interrogado. Durante los interrogatorios confesó que en unos 5 años había atacado más de 100 naves españolas, y finalmente, por supuesto, como pasaba siempre con los piratas, pues fue traído de vuelta a la península y fue ahorcado en 1527. Y Jonango, que realmente no era era un hombre de mar, pero no era una persona que navegara, siempre estaba en tierra. Ahora contaremos, pero él acabó arruinándose, porque el negocio de la piratería, que fue tan floreciente en la década de 1520-1530, por no una serie de motivos que explicaremos, pues fue disminuyendo. Y sobre todo, debido a la presión de Francisco I de Francia, que siempre le animaba a montar más flotas, pues pidió préstamos que al final no pudo devolver. Cuando Francisco I muere en 1547 y llega al poder su hijo Enrique II, que era un rey más, digamos, pacifista que su padre, se negó a pagarle a Yonango todo lo que le debía la corona, y Yonango, pues, se acabó arruinado.
y en la cárcel. Ese fue el final de Jon Arnold y de lo que es su paso. Realmente lo que nos queda, pues esta casa, este manoir, como dicen los franceses, magnífico, y este palomar, pues como símbolo del poderío que llegó a ejercer sobre los océanos, ¿no? Y ahora pasamos. Este es el Caribe, el Caribe español. Estamos en 1522. John Fleury, ay, se nos ha pasado esta. John Fleury acaba de capturar el tesoro de Moctezuma. Ha sido traído a Dieppe. De Dieppe ha ido a Fontainebleau, a la corte. En la corte está toda la nobleza francesa, están embajadores de otros países, y rápidamente se corre por toda Europa la voz de los tesoros formidables que los españoles están haciendo en el Caribe, en estas posesiones del Nuevo Mundo. Y como contaba antes, pues a partir de ese momento los piratas, especialmente los franceses, básicamente los franceses en este momento van a empezar a acosar todas las poblaciones españolas en este Nuevo Mundo. Cuando leemos, vamos al Archivo de Indias, yo estoy aquí en Sevilla, y leemos las cartas de la Real Audiencia, las cartas del Cabildo, de los gobernadores, en fin, toda la correspondencia, las menciones a los ataques piratas son permanentes, es decir, todos los años había ataques, había barcos capturados, había súbditos de la monarquía que eran secuestrados. El acoso es tan imponente que varias ciudades pues tienen que cambiar de localización. Por ejemplo, San Germán es la segunda ciudad de Puerto Rico. Está San Juan, que se encuentra al noroeste de la isla, y San Germán está en la otra punta, al sudoeste. Que San Germán se llama San Germán por Germana de Foix, por la segunda mujer de Fernando el Católico. San Germán tuvo que cambiar hasta 7 veces de localización por los ataques piratas que sufrió. No sé si alguna de las 52 personas que nos acompañan ha estado en San Germán. Yo estuve hace unos años y actualmente San Germán se encuentra en lo alto de un cerro, muy complicado de acceder porque fue la última localización que encontraron donde podían estar medianamente protegidos de los ataques piratas. En Cuba pasó lo mismo. Camagüey, por ejemplo, que es la ciudad más importante, una de las ciudades más importantes del centro de la isla, se llamaba Puerto Príncipe porque era un puerto. Y tuvieron que abandonar la costa e irse 40 kilómetros al interior para poder protegerse de los piratas. Y aún así, estando 40, a 40 kilómetros de la costa, fueron una horda de piratas, llegó a la costa, atravesó los 40 kilómetros. Y asaltó San Germán, perdón, asaltó Puerto Príncipe, el actual Camagüey. Lo mismo ocurrió con otras ciudades como Campeche, como con La Habana. Mencionar, por ejemplo, la famosa Santa Clara, que es donde hoy día, bueno, hoy es famosa porque allí está enterrado el Che Guevara, que ganó allí una de sus famosas batallas de la Revolución. Es una ciudad que funda un grupo de vecinos de Remedios, que se encontraba a 5 o 6 kilómetros de la costa, hartos de los ataques piratas, se van 30 o 40 kilómetros al interior para poder huir de los ataques piratas. Es decir, el acoso es permanente y la intranquilidad es completa todo el tiempo, ¿no? Mencionar algunos nombres de piratas famosos de este primer periodo, pues por ejemplo mencionar al famoso François Leclerc, Pata de Palo, que en 1553 atacó La Palma en las Canarias, la arrasó. Eso fue el 4 de agosto, y de hecho todavía en la actualidad se celebra en La Palma el Día del Corsario el 4 de agosto, después de aquel ataque. Cruza el océano y hace un famoso ataque a Santiago de Cuba, que la ocupa durante varias semanas, la arrasa completamente hasta el punto que Santiago de Cuba, que hasta ese momento había sido la ciudad más importante de Cuba, pierde este protagonismo que a partir de ese momento irá pasando a La Habana, a San Cristóbal de La Habana, que era como se lo conocía. Igualmente, otro pirata francés que había sido lugarteniente de Pata de Palo, Jacques de Sors, hace un famoso ataque a La Habana
la captura 1555 y también la saquea durante varias semanas. Entonces, bueno, este era el panorama que había en el Caribe, pues en esta década de 1530-1540. Es en esta época cuando, ya desde la década de 1520, los mercaderes sevillanos empiezan a pedir a la corona que proteja las flotas, porque si no era imposible el comercio. De hecho, en la década de 1540-1550 llega a colapsar, o sea, llega a inmovilizarse el comercio por los constantes ataques piratas. Y es en esta época cuando va a venir la reacción española, que va a venir sobre todo al comienzo del reinado de Felipe II. Carlos V abdica en 1556, pero desde el principio de la década de 1550 ya va Felipe II adquiriendo responsabilidades. A ver si puedo pasar la siguiente. Esta lámina famosa cuenta el asalto a La Habana por Jacques de Sore en 1555. Y a ver la siguiente. Y a partir de esa década de 1550 va a venir la reacción española. Un marino asturiano de Avilés va a ser quien protagonice Menéndez de Avilés. A ver si puedo pasar ahí la siguiente. Menéndez de Avilés era de una familia hidalgo, pero de hidalgos, pero su padre murió joven, su madre volvió a casarse. Entonces, bueno, fue una persona que desde muy joven tuvo un poco que buscarse un poco la vida, y desde muy joven él empieza a luchar contra corsarios franceses en su Avilés natal, ¿no? Y adquiere una gran habilidad para capturar barcos franceses y armar su propia flota. Y es él quien recibe el encargo, bueno, junto con otras personas que estaban involucrados en el tráfico, en el comercio de Indias, quien pone en marcha lo que es el sistema de flotas. El sistema de flotas consistía en que se juntaba toda la flota en unas fechas determinadas, junto con galeones, que es aquí cuando va a empezar la Edad de Oro de los galeones, que es un barco que juntaba la capacidad de maniobra de las carabelas portuguesas junto con la capacidad de albergar materiales de las naos, y entonces, protegidas por estas naves, por estas flotas, pues viajaban todos juntos hacia el Nuevo Mundo. Había dos flotas. Si paso a la siguiente, una primera flota que iba hasta Veracruz, era la flota de la Nueva España, que iba hasta lo que es el Reino de la Nueva España, hasta San Juan de Ulúa, pasando por La Habana, y una segunda flota que iba hasta lo que era Cartagena de Indias, la flota de tierra firme, iba a Cartagena de Indias, Portobelo. Y después, a la vuelta, se juntaban todas en La Habana y ya viajaban de vuelta, pues, hacia la península. Y este sistema de flotas que va a empezar a funcionar, ya hay algunos ejemplos en la década de 1530-1540. De forma informal se forman algunas flotas, pero sobre todo a partir de finales de 1560, a principios de 1560, ya es cuando el sistema de flotas va a quedar instaurado y va a durar prácticamente hasta Carlos III, hasta los decretos de libre comercio de Carlos III, pues en la década de 1770-1780. Y fue un sistema tan eficaz que solo tenemos noticia de una flota que fuera capturada por corsarios en esos más de 200 años. Fue una flota que fue capturada en 1628 en Cuba, en la bahía de Matanzas. Todas las demás flotas viajaron durante esos más de 200 años, viajaron con seguridad desde la península hasta el Nuevo Mundo y de vuelta. Aparte de los. A ver si puedo pasar a la siguiente. Un momentito. Ay, perdón. Además de esos sistemas de flotas, es cuando se empieza a construir las primeras grandes fortalezas en el Caribe.
Hay una primera gran fortaleza, que es la de Santo Domingo, que como de la que hablaré a continuación, que Santo Domingo es donde se construye la primera gran fortaleza, la fortaleza Zama, pero empieza a construirse estas fortalezas en los puntos más importantes de lo que es esta ruta de la flota de Indias. Aquí a la izquierda podemos ver la fortaleza del Morro de San Juan de Puerto Rico, y a la derecha podemos ver la real fuerza, la primera fortaleza que se construyó en La Habana, que La Habana, como comenté antes, va a ser uno de las ciudades más importantes de esta ruta de Indias. Ahora, bueno, quiero después de esta un poco larga introducción, quiero hablar de mi libro, El ataque a la Española. El ataque a la Española cuenta todo esto de lo que yo he hablado, porque habla en general de todo lo que es la piratería en el Caribe, pero se centra en un capítulo especial y uno de los más conocidos de la historia de la piratería en el Caribe, que fue el ataque a Santo Domingo por parte de Francis Drake en 1586. Aquí quiero, ¿por qué elegí esta historia de todas las historias que hay de la piratería en el Caribe? La elegí por tres motivos. La primera, por el personaje que protagonizó ese ataque, que fue el inglés Francis Drake, que fue sin lugar a dudas uno de los piratas, más, posiblemente el pirata más importante que se mueve en el Caribe durante todo el siglo XVI, por su capacidad estratégica, por su capacidad para conseguir inteligencia e información. Él era de origen muy humilde, él nace en Tavistock, su familia tiene que emigrar a Plymouth, un puerto al sur de Londres, precisamente por problemas económicos y por problemas de los conflictos religiosos que había en Inglaterra en la década de 1550. Y él era el mayor de 10 hermanos y su padre se lo entrega a un barquero que es el que le explica los secretos del mar. Y va a ser va a ser de forma muy humilde, navegando con una barcaza que iba desde el sur de Inglaterra hasta Flandes o incluso hasta la costa de Francia, incluso al norte de España, como él aprende desde muy pequeño pues los secretos del mar. Aquí quiero hacer un inciso porque hemos estado hablando de los piratas franceses, pero os preguntaréis, bueno, ¿y los piratas ingleses, que son los que realmente han pasado la historia, dónde estaban, ¿no? Y entonces aquí hay un detalle interesante porque realmente la piratería inglesa es bastante posterior a la francesa. Realmente los piratas ingleses no llegan al Caribe hasta la década de 1560. Y hay dos motivos por los que esto sucede. Un motivo es conocido, a ver si puedo pasar al siguiente. Un motivo es conocido, el otro quizás sea menos conocido. El motivo conocido es porque España e Inglaterra, pues, como es bien sabido, fueron aliadas durante siglos y los matrimonios entre miembros de la realeza española y la realeza inglesa, pues fueron muy abundantes. Solo hay que recordar la época de los Reyes Católicos. De hecho, en la década de 1550, el rey de Inglaterra, entre 1555 y 1559, es nuestro Felipe II. Aquí le podemos ver en un retrato, aquí a la izquierda, un retrato que le hicieron en Inglaterra, y la cual lleva la orden de la jarretera, que es la orden de caballería más importante y más antigua del Reino Unido, fundada en 1348 por Eduardo III, y de la cual además se habla mucho en un clásico de la literatura española, como es Tirando Blanco, ¿no? Tirante el Blanco. Entonces, evidentemente, los ingleses no iban a atacar a los barcos de una nación aliada. El segundo motivo, menos conocido, es que realmente Inglaterra no era una nación marinera. Inglaterra va a comenzar a ser una nación marinera en la segunda mitad del siglo XVI. Es conocido que cuando Enrique VIII sube al trono tras la muerte de su hermano, la flota inglesa solo tenía dos barcos navegables, solamente dos. Y es Enrique VIII quien va a empezar a impulsar lo que es la marina británica. Aquí a la derecha tenemos una foto de un barco que encargó Enrique VIII, el famoso Mary Rose, que era un barco de casi 600 toneladas. Para que, o sea, que es un ejemplo, la nao Victoria
que da la vuelta al mundo y, y de la cual tenemos una réplica aquí en Sevilla, pues movía unas 100 toneladas. Este barco era como 5 o 6 veces más grande. Y este es un barco que él va a encargar y es un barco que se va a hundir delante de Portsmouth en 1540. Se encontró parte del casco en la década de 1580. Se rescató del fondo del mar, no estaba a mucha profundidad, y ahora mismo actualmente se exhibe tal y como lo veis en una nave que han construido para garantizar su preservación. Entonces, como estaba contando, son esos los dos motivos por los cuales Inglaterra tarda en formar parte de esa presencia marinera. Primero, por sus alianzas con España, y en segundo lugar, porque realmente no era una empresa, no era una nación marinera. Sus élites, que eran descendientes de los normandos que conquistan la isla con Guillermo el Conquistador en el siglo XI, realmente tenían su vista puesta en Francia, con la cual están envueltos en la famosa Guerra de los 100 Años durante parte del siglo XIV, XV, incluso hasta el principio del siglo XVI. De hecho, la última ciudad que los ingleses tenían en Francia, Calais, cae en la década de 1540. Me voy a dar un poquito de prisa porque creo, me veo que me estoy enrollando mucho. Drake empieza, como decía, era un joven marino, su amo, el quien era el aprendiz, muere, él hereda la barca y entonces él en la década de 1560, empieza a sumarse a las primeras flotas que viajan al Caribe a partir de la década de 1560. Los ingleses no podían ir al Caribe, era algo totalmente ilegal. En un principio ellos no pretendían hacer piratería, realmente lo que querían era comerciar. Esta persona que vemos en la imagen a la izquierda era John Hawking, un primo de Francis Drake, que es el primero que empieza a navegar por el Caribe. Y él lo que hacía rescate de esclavos en las costas de África, los llevaba al Caribe donde hacía falta mano de obra. Y bueno, en teoría no, él lo que hacía era aparecer delante, por ejemplo, de Santo Domingo. Y les decía, mirad, no sé qué ha pasado, la marea me ha arrastrado hasta aquí, pero para volver tengo que vender la mercancía que tengo. Tengo esclavos, tengo holandas, tengo telas, y como realmente en el Nuevo Mundo hacía falta, hacía mucha necesidad de todo ese material, pues entre que hacían la vista gorda del otro, pues lo acababan viendo. A la derecha podéis ver el escudo, porque John Hawking fue ennoblecido, el escudo de armas de John Hawking, y vemos que hay un esclavo en el escudo de armas, porque ese era el origen de su riqueza, la esclavitud. Como decía al principio, estos viajes eran solamente de comercio, pero rápidamente los españoles, evidentemente, ponen fin a este comercio que intentaba, y entonces los ingleses pues recurren a la piratería. Y aquí vemos la habilidad de Drake, que Drake ve que en todo el sistema de flota de Indias que he explicado anteriormente, que funcionaba de forma tan eficaz, él ve que hay un problema, hay un punto débil en lo que es el istmo de Panamá. Como sabéis, todo lo que era la costa pacífica de América, toda la mercancía que iba de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, el norte de Argentina, el Tucumán, todo eso viajaba hasta Panamá. En Panamá cruzaba el istmo, llegaba hasta este puerto en nombre de Dios y aquí embarcaba en la flota de Indias. Pero Drake descubre los problemas que tiene esta ruta. Aquí voy a enseñar un vídeo que grabé hace unos años. Esto es lo que el Camino Español. Esto es el tramo empedrado del Camino Real en la Loma de Caperilla. Esto es Panamá. Y esta es la ruta. Este es el camino que construyen los españoles por todo lo que es el mismo. Por aquí caminaban toda la mercancía, el oro, la plata, por supuesto, que venía del Perú, iba por este camino desde Panamá, nombre un camino de 80 kilómetros. Este camino todavía existe. Hay tramos que han desaparecido. Los americanos borraron tramos enteros cuando construyeron el canal.
Hay otros que están cubiertos de maleza, pero bueno, hay partes que pueden ser recorridas y visitadas. Esto es Nombre de Dios, el lugar que durante unos 50-60 años a donde llegaban las flotas de Indias. Y en el siguiente vídeo os quiero enseñar cómo era este lugar. Una cubierta de montaña de esto lo tiene este vídeo lo tiene a las 4 de la tarde, pero a las 10 de la mañana estaba totalmente nublado, no se veía absolutamente nada. Y entonces es un lugar perfecto para que un grupo pequeño de piratas pueda saltar un convoy y hacerse con parte del botín. Y entonces ahí donde Drake empieza a hacer su fortuna. Él hace varios ataques y se convierte en un hombre riquísimo en la década de 1570. Y después, entre 1578 y 1580, él hace la segunda circunnavegación a la Tierra, después de la primera, que como todos sabemos, la de Magallanes y Elcano, que fue una expedición pirata. O sea, él va recorriendo el mundo, todo lo que es la costa de América. Aquí podéis ver la ruta, fijaos que lo que es el Pacífico va desde el Cabo de Hornos hasta Oregón y va saltando todas las ciudades, capturando barcos, como él no conocía las rutas, secuestra pilotos para que lo vayan guiando y es así como él se hace con un capital enorme que lo convierte en un hombre riquísimo y al volver a Londres, después de 3 años, lo ennoblecen y se convierte en miembro del Parlamento, se convierte en alcalde de Plymouth y bueno, se convierte en un hombre riquísimo, riquísimo. Y este es el hombre que ataca Santo Domingo en 1586. Santo Domingo que además tiene algo especial porque es la primera, como comentaba antes, es la primera ciudad española en América. Es allí donde se construye la primera catedral, es donde se construye la primera fortaleza, es donde se construye el primer hospital, el hospital de San Nicolás, las primeras atarzanas. Es además el lugar por donde van a pasar las personalidades, todos los individuos que van a marcar la historia del Nuevo Mundo. Es decir, cuando Francisco Pizarro llega en 1502 con la flota de Nicolás de Ovando al Nuevo Mundo, llega a Santo Domingo y se queda unos años en Santo Domingo. En esa misma flota llega también Bartolomé de las Casas, que va a estar sus primeros años del Nuevo Mundo en la Isla Española, en Santo Domingo. Hernán Cortés llega a Santo Domingo unos años después, en 1506. Es decir, tanto las dos vertientes de la expansión española en América, tanto la conquistadora exploradora como la justiciera reparadora, pues sobre todo de los sacerdotes que van a hacer frente a algunos excesos que padecieron los naturales de esa tierra, los indios en el Nuevo Mundo, todos van a pasar por Santo Domingo y van a coincidir en esta ciudad. Entonces, es una ciudad que realmente reflejan lo que es la españolidad. Esta es la Catedral de Santo Domingo y podéis ver justo ahí en la fachada el águila bicéfala del emperador Carlos. A continuación tenemos la Fortaleza Ozama, la primera fortaleza en América. Y este es el convento de los dominicos, aquí era donde estuvo alojado durante muchos años Bartolomé de las Casas y escribió pues gran parte de su obra. Bueno, son. Tengo muchas más cosas que contar. Ya solo más para terminar, esta expedición de Drake contra Santo Domingo fue con diferencia la expedición pirata más grande de su época. Él va con 30 barcos y 2.000 hombres. Para que os hagáis una idea, hasta ese momento las expediciones piratas eran de 200, 300 hombres y las que más habían tenido como unos 500. Es decir, fue una expedición realmente brutal y que va a dejar mucha destrucción en la ciudad. De hecho, 2/3 de la ciudad de Santo Domingo fueron destruidos durante el ataque y la ocupación que duró más de un mes, ¿no? Y en esa misma expedición fueron destruidas Cartagena de Indias y San Agustín de la Florida. Y cuando las noticias de estos ataques llegaron a España, a la península, es cuando Felipe II
dice que ya está bien de los ataques de los ingleses, que hay que ponerle fin, y es cuando Álvaro de Bazán, pues cuando le encarga Felipe II a Álvaro de Bazán que ponga en marcha lo que es la Gran Armada, que los ingleses llaman la Armada Invencible, los nombres de la Gran Armada, para poner fin pues a los desmanes de la reina Isabel y de los ingleses en el Nuevo Mundo, y que va a iniciar una guerra que va a durar pues casi 20 años, va a acabar ya en el año 1604, y la cual realmente se puede decir que los españoles salieron bastante bien librados de esa guerra, en la cual van a morir todos los grandes capitanes ingleses, incluyendo Drake, incluyendo su primo Hawking y todos los demás. Son pasadas menos 10. Yo tenía más cosas que contar, pero bueno, doy ya por acabada la conferencia. Espero que la hayáis disfrutado y ya me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, Enrique, un poco más, si nos cuentas el libro entero, no te lo tenemos que pedir para leer. Libro. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver más específicamente. Y bueno, pues eso, que casi nos cuentas el libro entero. La verdad es que toda esta investigación que has hecho ha sido, o sea, cuando nos enseñabas esos vídeos hace unos años allí in situ, ¿era porque ya tenías en mente escribir el libro o porque... El libro nació en un viaje a Santo Domingo. Yo fui hace unos años. De hecho, acabo de ver que entre los comentarios está Esteban Prieto Vicioso. Esteban Prieto Vicioso, que supongo que me estará escuchando, os lo presento, es el conservador jefe de la Catedral de Santo Domingo, que acabo de mencionar. Es un hombre espectacular, de conocimiento, y yo toda mi vida recordaré que él me estuvo durante 4 o 5 horas enseñando la Catedral de Santo Domingo, pero desde los Los cimientos casi, ¿no? cimientos hasta, de hecho, hasta el tejado, porque recuerdo que subimos para ver la parte de arriba, y recuerdo, por ejemplo, que por ejemplo, aquí en la Catedral de Sevilla la cubierta tiene tejas, pero en Santo Domingo no, en Santo Domingo tiene ladrillos, porque claro, en Santo Domingo hay huracanes, en el Caribe hay huracanes, entonces necesitaba más protección, ¿no? Por lo demás, es una catedral 100% española, esto lo dice él, ¿no? Y de hecho la Catedral de Santo Domingo es uno de los personajes del libro, porque gran parte de la acción transcurre dentro de la catedral, porque la catedral la elige Drake como su cuartel general. Ese está en la capilla de Santa Ana, muy cerca de donde estaba el tesoro del tesoro de la catedral, el tesoro del obispo, y por dos motivos. Primero, porque era un lugar seguro, era una catedral, entonces un lugar muy seguro, pero también un poco porque aquí también había una guerra religiosa. Era un enfrentamiento de los católicos contra reformistas, protestantes, luteranos, como queramos llamarlo, y también había dentro de esta guerra también formaba parte, pues eso, el destruir las iglesias, destruir las imágenes que los protestantes consideraban que era una forma correcta de acercarse a la religión, y entonces, bueno, formaba parte, y bueno, pues le mando un saludo muy cariñoso a Esteban, que veo que nos está siguiendo. Bueno, veo que estás leyendo también los mensajes, veo que hay muchos más, no solo de Esteban, que efectivamente ha dicho que ya quiere leer tu libro, también de Isolina, de Carmen, de Julio. En cuanto le vea, lo tengo por aquí. Pues eso, que tienes un montón de mensajes diciendo que es muy interesante la conferencia, el libro del que hablas, y por ejemplo Rosa que dice que este preludio del libro le ha encantado, que el libro completo lo aseguro que lo va a disfrutar mucho. Yo tenía más preguntas antes de que termináramos la conferencia y es, ¿qué valor, porque lo comenta también Julio, ¿no? ¿Qué valor le das tú al haber estado en sitios en los que han ocurrido estos acontecimientos históricos a la hora de involucrarte en la creación de un libro de estas características? ¿Es importante? Es absoluto. Es decir, yo no puedo escribir sobre un sitio en el que no he estado. Imposible. O sea, yo tengo no solamente que estar allí, necesito recorrerlo casi te diría que enfermizamente. Y cuando estuve en Santo Domingo, que además lo que es la zona colonial, la parte de Santo Domingo, que es relativamente pequeñita, no es muy grande, la recorrí, estuve allí 10, 11 días creo que estuve. Estuve también viendo otras partes de la isla, ¿no? Estuve en Puerto Plata, estuve en la Isabela, pero la recorrí con auténtica pasión. Recuerdo subirme a lo alto de la fortaleza Ozama y ver el horizonte, imaginándome cómo sería ver la flota de Drake.
Y la verdad es que yo tengo esa cosa, no sé si es un don, pero tengo la capacidad de abstraerme. Es decir, cuando visito un sitio donde ha pasado algo, me resulta muy fácil cerrar los ojos, abandonar el presente y trasladarme allí y verlo, pero como si estuviera dentro de una película. Me pasa, no sé si a la gente también le pasa, a mí me pasa, ¿no? Y es ese impacto que me ejerce lo que después me impulsa a escribir, ¿no? Y eso lo tuve en Santo Domingo, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Y disfruté mucho estar allí y disfruté mucho volver a viajar a Santo Domingo mientras escribía el libro en Sevilla, ¿no? También creo que el hecho de ser sevillano hace mucho, porque de cara a Santo Domingo, ¿no? Porque yo viajo a Santo Domingo, que obviamente es otro país, que pasaporte, visado, todo eso. Pero cuando yo llego a la zona colonial, yo realmente no he salido de mi ámbito cultural. Yo he pasado de una puerta de Indias en Sevilla, que es donde yo soy, a la otra puerta de Indias. Notas la influencia de unas de un lado y otro. Y en mi terreno cultural, no he salido. No he salido. Estoy viendo la Catedral de Santo Domingo y yo vengo de ver la Catedral de Sevilla y veo el Hospital de San Nicolás y veo aquí el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que hoy es el Parlamento de Andalucía, y estoy en mi mundo, no he salido. Obviamente es otro lugar, pero no he salido yo de mi universo, ¿no? Son como primos, entiendo lo que dices. Hermanos. Pregunta Julio que has citado a don Álvaro de Bazán como encargado de formar parte de la Gran Armada por encargo de Felipe II. ¿Tienes anotadas las victorias del invicto Marqués de Santa Cruz contra piratas? Sí, sí, tengo por aquí biografías y tengo noticias de sus viajes y sí, muchas. Ahora mismo me pillas un poco así, pero de toda la información, Julio, que es amigo, cuando él quiera. Sí. A lo mejor tenéis ahí un punto de comunicación para que él también pueda escribir sobre sus temas. Los grandes marinos españoles del 16 son Menéndez de Avilés y Álvaro de Bazán. Aparte de lo que se relaciona con navegación, ¿no? Digo, sobre todo como marinos militares, ¿no? De alguna forma, son los dos grandes, ¿eh? Bueno, hay algunos también, pues me imagino que sigues leyendo los mensajes de gente que se ha contagiado de tu emoción cuando has comentado que te teletransportas a otra época cuando estás en los lugares en los que revives esos libros de los que estás pensando. Y también, no sin que dejar de que sea tan importante decir que muchas gracias por la conferencia y por lo que estás contando. La verdad es que es una pena que ya te hayas quedado como a medias de la charla. No sé si es porque nos has querido dejar con la miel en los labios para que leamos el libro o porque realmente te ha ocurrido lo mismo, te has abstraído y te has emocionado y nos has querido contar todo lo que has podido. Me ha traído muy emocionado. Eso, como cálculo, me he emocionado, simplemente. Bueno, pues me alegro que hayas disfrutado. Yo espero que la. Yo tengo, te lo comentaba antes a ti cuando estábamos. De José Ignacio Ruiz ¡Ah! Alde, de la flota vizcaína como defensora de la ruta india. Fueron barcos vizcaínos los que capturaron a John Fleury, el pirata que capturó el tesoro de Moctezuma. En 1522, él es capturado por unos barcos vizcaínos en 1527. Sí, definitivamente los vizcaínos fueron muy importantes. Los vascos en general fueron muy importantes en todo lo que es la gran empresa americana. Desde Elcano, Blas de Lezo, fueron muy importantes, sin lugar a dudas. Nombres que son muy fáciles de reconocer, aunque no se sepa muchísimo del tema. Y de la construcción naval también apuntillan en un comentario que también los vascos fueron muy. Después ya pasó más al sur, pero al principio del siglo XVI las naos, los mejores astilleros estaban en el norte. Una última pregunta antes de cerrar, de Julio, que quiere saber si además del tocado de plumas de Moctezuma, que está en Viena, se sabe dónde está el resto del tesoro. Desgraciadamente, lo más seguro es que fuera fundido. Las piezas de oro y plata. Pero pues serían fundidos y después pues se gastaron en deudas, en guerras y como siempre lo que suele pasar, lo más seguro que fuera fundido es una pena, pero claro, Mejor ni pensarlo. mejor ni pensarlo, pero bueno, sí.
Sí, eso es lo que pasaría. Bueno, pues nada, Enrique, muchísimas gracias por contagiarnos de la emoción de la piratería, no la estadounidense, o sea, no la hollywoodense, sino la real. Y a mucha gente, muchas gracias a las personas que nos han acompañado esta tarde en Hispania Nostra Contigo Casa. Invitaros a apuntaros al que tendrá lugar la semana que viene, también de 7 a 8. Y bueno, pues si quieres decir algo más, Enrique, antes de cerrar. Nada, agradeceros a toda vuestra asistencia. Yo sobre todo lo que he querido recoger, porque como contaba, los grandes relatos de piratería siempre se centran en los corsarios, en los piratas, ¿no? Pero no se ha hablado de la resistencia, es decir, los piratas atacaban los poblados, las ciudades españolas fundadas en el Caribe, y hay una historia de resistencia a esos ataques. Y esa es una historia que no se ha contado, que los propios españoles no hemos querido conocer ni contar. Y hay muchísima documentación sobre ese tema, pues aquí cerca en el Archivo de Indias, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido ir al Archivo de Indias, recopilar parte de esa información y armar una narrativa en torno a eso. Y yo creo que es una parte desconocida pero importante en nuestra historia que vale la pena pues que recuperemos. Pues muchas gracias por acercarnos de una manera asequible y no teniendo que ir hasta el Archivo de Indias, que desgraciadamente no todo el mundo lo tenemos cerca de casa. Pues nada, Enrique, un abrazo muy grande y un saludo a todos los asistentes. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.